Muy buenas, bienvenidos a Historias desde el sótano. Está conmigo María Mateos, muy buenas, José Abad, compañeros. Muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema muy concreto y que, bueno, por lo menos la cultura occidental, por ley, está obligado. Después igual comentamos esto porque dentro de la cultura occidental hay algunas culturas que por ley no están obligadas. Uh-huh. Pero estamos a hablar hoy sobre ataúdes. Bueno, ¿hay una gran diferencia o no hay diferencia entre el féretro y el ataúd, María? Pues no hay tanta. El féretro viene, bueno, el ataúd es lo que antes comentábamos, ¿no? Sería el ataúd en forma hexagonal, el ataúd que hemos visto siempre en las películas de Drácula. Y el féretro suele ser rectangular, suele tener mejores acabados, puedes elegir como más tipos de madera. Y luego lo que tiene el féretro es que una de las partes se abre. Entonces siempre puedes abrir como la parte de la cabeza para en el último momento despedirte del difunto. O sea, con el cristalito este que sí, se abre. Sí, o la madera que se abre. Cosa que el ataúd pues lo tienes que abrir entero o dejarlo entero abierto como se hacía. Claro, eso será en relación también a la economía de cada uno. Sí. Viene una correspondencia de precio bastante grande, porque es un negocio también el tema de los ataúdes hoy día. Es un negocio, no falla. Por menos es que es caro morirse. Es caro morirse. Muy caro morirse. Lo que cuesta la muerte. Bueno, dice que las primeras cajas funerarias que se conservan son de la época sumérica. Estamos hablando del año 3000 al año 2500 antes de Cristo. Y eran cestos de juncos trenzados, este era el origen, o sea, de mimbre. Hay que contar que la civilización sumérica es la más antigua que se conoce de la humanidad, la primera civilización del mundo que se encontraba allí por Mesopotamia. Bueno, en España tenemos los Millares, en Almería, que era una de las primeras civilizaciones de Europa, que también tenían este tipo de enterramientos. ¿Así, con mimbre? Bueno, con mimbre. Se habla de tinajas, se habla de mimbre, pero bueno, en la necrópolis de los Millares aparecen restos de este tipo de enterramientos. Y estamos hablando del 3.000, 2.500... Que son muchos millones de años, muchos miles de años. Sí. En el Museo de Copenhague, justamente, existe un ataúd primitivo. Mira este ataúd de mimbre. Bueno, esto ya es una obra de arte. Sí, esto ya esto es ya moderno. No es. Sumérico no creo que sea. No. Ya más mira, lo van a quemar. Pues parece para meter el pan. Sí. Una panera. Bueno, comentaba esto, que en Copenhague, en el Museo de Arqueología, existe este ataúd que data del año 1700 a 1100 antes de Cristo, que es un tronco abierto, ahí lo tenemos. Un tronco cortado y sería uno de los primeros, diría, formas de enterramiento en ataúd. Porque a veces pensamos que el tema de enterramiento viene de la época cristiana, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, los egipcios, los sumerios, claro, tenemos ahí una... El mundo egipcio, todos que se han enterrado. Y lo que se está hablando ahora de las nuevas creaciones de civilizaciones, que estamos hablando miles y miles y miles de años antes. Claro. Hay tantas cosas que es muy curioso. Tú estabas haciendo un trabajo... egiptología sobre una pintura que hay en concreto en muchas de las tumbas de Egipto. ¿Pero tenía algo que ver con los enterramientos? ¿No? Bueno, los egipcios se entierran en edificios, ¿no? en arquitecturas, en tumbas, ¿no? excavadas en la roca o bien en mastabas, y entonces ellos las decoran con pintura, y una de las pinturas que se repiten son las que yo estoy estudiando. Pero esas pinturas muchas veces también hacen relación al difunto, ¿no? Claro, a la vida es que del difunto. Se representa al difunto. Exacto. En esa pintura que yo estudio, que son las escenas de caza y pesca, el difunto está representado. Tenemos una imagen de una tumba, de un ataúd egipcio de madera pintada, que ahí lo tenemos. Sí. Bueno, son obras de arte realmente estas. Sí, estos son es un sarcófago antropomorfo que empiezan a verse a partir de la dinastía XII, donde ya se decoran con el libro de los muertos, con pinturas relativas a Isis, a Neptis, a Osiris, y dentro está la momia. La momia, depende de la categoría y del poder del muerto. Por ejemplo, como Tutankamón, llegó a ver 3 y 4 sarcófagos hasta que... Bueno, la momia no, la persona momificada. La persona momificada, es verdad que ya hablamos de este tema, persona momificada. Uy, y eso de persona momificada, lo hemos hablado. Sí. Pero
es un camino. Volvemos otra vez a lo mismo, sí. A decir, ¿qué prefieres, momia o persona momificada? Yo, es que como todavía hemos dicho momia. ¿No? Momia. De todas maneras, momia. Claro. Persona momificada. El mundo egipcio, ¿cuál sería? ¿Tú tienes dato de cuál sería la primera féretro o ataúd egipcio que se conserve? ¿Estará en el Cairo o seguramente estará fuera? No, bueno, es que en las primeras civilizaciones de Nagada, que estamos hablando de muchísimo tiempo, de a lo mejor del 3.000, 4.000 antes, ya hay testimonios de que ya se enterraba. Lo que pasa es que se podían enterrar en madera, ¿no? Eran sarcófagos de madera. Ya posteriormente, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? Algunos, es verdad, algunos faraones se entierran en piedra, o lo que siempre se ha llamado alabastro, que ahora tampoco se puede llamar alabastro. Ahora también, ¿por qué? Porque ahora hay una corriente que dicen que alabastro está mal utilizado, que hay que utilizar otro tipo de... No me preguntéis cuál, porque todavía... Pero el otro día, viendo un reportaje, ahora ya no se puede decir tampoco alabastro. Uy, esto es como, volviendo a otro tema que no tiene nada que ver con esto, es como decir el desastre de Anual y ahora hay que decir la campaña de Melilla. Que, sí, que pues, tiene... para quitarle significación también al hecho. Sí, pero no la echan a nosotros encima, por claro. Lo menos los melillenses. Los caldeos usaban unas urnas de barro cocido. Caldea es una región que se encontraba en la media Mesopotamia y en Asia. En la antigua Roma y en Grecia, los ataúdes tenían distintas formas, incluso rectangulares, donde el muerto a veces se sentaba, se ponía sentado. Y aparte de los mausoleos, que estamos viendo estos mausoleos romanos increíbles, y las tumbas de piedra tallada. De esto sí que se conservan muchísimos. Sí, en el... sí, esto yo lo vi en Turquía, en Hierápolis, en Pamukkale, que está al suroeste de Turquía. Y estos en realidad son sarcófagos. El sarcófago, que la traducción del griego significa donde se separa la carne o donde se pudre la carne, sí. Y de ahí viene la palabra de la cuarentena, porque normalmente se metía al difunto 40 días exactos para que la carne se separara del hueso, y una vez que esto ocurría se sacaba y se enterraba. Como los egipcios. Siempre y cuando no fuera un cuerpo incorrupto, que también podría ocurrir, ¿no? Bueno, era la tradición, era esta, el tenerlo, además lo metían sentados, o sea que tampoco las dimensiones no son como un ataúd. Bueno, existe lo que llaman el pudridero, que yo no sé si tiene en relación con lo que tú estás contando, cuando vas al Escorial y los reyes mueren o las reinas mueren, no van directamente al sarcófago de que sí, vemos. No, al ataúd, sí, lo meten aquí en el sarcófago y lo dejan 40 días. Y están en el pudridero un tiempo hasta que ya deciden trasladar el cuerpo. Hasta que la carne se separe del hueso. Y además la decoración de los sarcófagos es siempre muy bonita, ¿no? Claro, además es labrada siempre, estallada sobre piedra. Son historias que cuentan. Sí, claro, es una historia que cuentan. Se decora siempre por los tres lados, la parte que se pegaba a la pared no se decoraba, y había diferentes clases de decoración dependiendo de la categoría también del difunto. Bueno, en el museo este de Pamukkale, de Hierápolis, era precioso, ¿eh? Había la cantidad de sarcófagos allí que no había así. A veces no se aprecia estas cosas cuando las ves en museos y sitios. Es una historia contada. A no ser que alguien te esté contando exactamente lo que está ocurriendo. Bueno, estamos viendo aquí esto. Eso es un entierro romano. Porque la palabra funeral viene de funus, que significa antorcha. Y era porque en Roma estuvo la costumbre de enterrar a los muertos al atardecer y fuera de la ciudad. Una normativa que después Carlos III la va a aplicar en España, cuando... de enterrar no dentro del pueblo, sino fuera. Pues bueno, cuando tenían que volver del entierro, llegaban por la noche. ¿Y cómo se iluminaban? Con antorchas, no había linternas, claro. Entonces, claro está. Claro. Y era por eso que estos entierros romanos, pues, vienen de ahí, el funeral de antorchas, pues tiene que llevar estas antorchas cuando volvían del entierro. De hecho, perdona, Pepe, es curioso, cuando pasas a Francia, que todos los cementerios, la mayoría, están dentro del casco urbano. No es como en España, que ya el cementerio queda siempre desplazado. Fuera del casco siempre urbano. Fuera, sí. Sí. Sí, sí. ¿Sabes qué dices tú lo de cementerio dentro del casco urbano? Sí, en muchas ciudades sí.
En algunas ciudades, estoy pensando ahora en Escandinavia. No, no hablo de ciudades, hablo de pequeñas organizaciones, la ciudad sí. Sí, porque al final la ciudad se expande, claro, y absorbe el cementerio. Bueno, yo de Montparnasse, en París, donde estaba a la afuera, estaban todos a la afuera, al final se queda adentro. Ocurre también en Madrid, que ya es lo claro, que es la, en todas las ciudades, sí, está metida de la ciudad. Sí, pero tú vas a pequeñas aldeas y el cementerio está en el centro de la aldea, no se echa a un lado. Ni se, y aquí en España siempre estarás afuera. Está afuera, sí. Es una ley de... Y lejos. Para que no sepa volver. ¿Sabes qué? Y el Mediterráneo, que lo comentaremos también, lo del paseíto. O sea que... Eso es otra historia, la comentaremos. Pues sabes que hay cementerios que, bueno, que no te notas que es un cementerio, que es un jardín. Un jardín, bueno, ¿sabes? Ahora, ¿no? Desde que los crematorios, ¿no? Desde que es sí, verdad sí. Que parecen jardines, es verdad que son espacios muy bonitos. Claro que son bonitos, además, y escultóricamente hablando, son verdaderas joyas. Sí. En Oslo hay uno, en Oslo, que es un jardín enorme y la gente pasa a pasear. Y cuando te enteras de repente que realmente es un cementerio, dices, uy. Pero claro, nosotros nos da un poco como de... Yeah. Que nosotros tenemos esto. Miedo a la muerte. Sí. Y la forma más bonita de recordar es visitarlos y pensar que, claro. Que están con nosotros. Es la forma de que se queden, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, los países americanos, ya hemos hablado en otros programas, que la gente va a comer y todo allí. O sacan a los muertos. O sacan a los muertos. Que ya viene de la cultura egipcia, que sacaba la bella fiesta del valle, ya era una fiesta para celebrar con los muertos. En tiempos de Cristo, los judíos enterraban al muerto en un sudario. Creo que siguen haciéndolo también. Bueno, los judíos y los musulmanes, es el sudario es el kafán, que es una tela de algodón blanco que se envuelve el muerto y se entierra mirando hacia la Meca. Eso es una tradición. Y eso es por el tema musulmán de la no creencia en la cremación del cuerpo. Ellos es el entierro, como una para todos, pero bueno, normalmente es eso de lo que se trata. ¿Y nosotros por qué no podemos también poner el cuerpo en un sudario en vez de comprar una tabla? Bueno, porque las costumbres occidentales han llegado a un punto en que incluso hay normativas sobre higiene y sobre tratamiento de este tipo de enterramientos que te marcan unas medidas, unas protecciones. Bueno, sobre lo que tú has comentado, Carlos III, se hacen normativas y se hacen consuetudinarias, al final se quedan como estables, ¿no? Y primitivamente me imagino que para marcar la diferencia, ¿no? Dice, entre las religiones. En la antigüedad, los pueblos del norte de Europa amputaban las piernas y la cabeza del, sí, para que no. Del muerto. Para evitar que no pudiera ni andar, ni pasear, ni pensar en el caso que se levantase. Pero en algunos pueblos del Mediterráneo, que es lo que íbamos a comentar ahora, ocurren cosas, aparte de enterrar lejos del pueblo, sí, sí. Mientras más lejos mejor, era porque tenían ese miedo también a la muerte. Sí. Algunos daban vueltas vuelta al pueblo. Para despistar al muerto. Al muerto por si salía de la tumba. Para que no se Ya lo paramos, no vamos a otra vueltecita. Vamos a despistarlo. Yo recuerdo si en un pueblo de, en este caso de Castilla-La Mancha, recuerdo de un entierro y venga a dar vuelta, digo, que no van al cementerio. Y era eso, es que daban vuelta por el pueblo antes de llevar al cementerio al muerto. Para despistar al muerto, narices. Cerca de Pioz, lo hacen allí, digo, ¿dónde van? Y no, es que estaban despistando por la tradición ya de despistar por si el muerto se levantaba para que no supiera volver. Bueno, sacarlo por detrás. Por detrás de la casa. De la casa. Incluso un agujero si no había puerta. Sí, no hay puerta. Por delante, también todas esas cositas son... Bueno, dicen que en algunos sitios con los pies por delante porque si no tenían que pagar hasta una multa. Sí, sí. Si no, se les acaba... Y se pagaba multa también si no asistía al entierro. Mm. Eso estaba todo el mundo obligado a la asistencia, o sea que era... Sí, y luego también, que también viene del mundo egipcio, que no lo hemos dicho, lo de las plañideras, ¿no? Que eso ha seguido con nosotros, ¿no? Cuantas más plañideras, pues más categoría tenías, como aquí, ¿no? Cuantos más gente... Claro. Aquí se ve en alguna película de Almodóvar, claro, ¿no? Se que se ve cómo se contrataba a la gente para llorar en los pueblos, ¿no? Sí, es curioso. Qué barbaridad. Me estoy viendo algunas prácticas en la Europa medieval. Donde bueno, ya se enteran al muerto, pero había que enterrarlo 2.5 metros, había una normativa en metro, momento. Metro y medio, ¿no? Metro y medio. O metro y medio. Sí. Que esto se ha ido utilizando, por lo menos en el cristianismo, a los entierros cristianos sí hay que enterrarlo a una distancia, ¿no? A una profundidad
no sé si 1,5 o 2 metros a veces. Bueno, al principio del cristianismo en las catacumbas no se enterraban, claro. Se metían en nichos y eran lo que hablaba antes de los millares, una especie de no sé, necrópolis ahí se metían, en galerías, y no había un enterramiento. Es que como estaba, ¿no? Era una cultura perseguida, pues claro. Todo se hacía. Y luego el sistema económico, antes claro. Ponte tú a buscar madera, a buscar claro. Para hacer un... Lo que hablábamos es que sigue siendo un estatus de se ve la diferencia, ¿no? Entre ricos y pobres, claro. Todavía cuando te mueres. Claro. Es más, después de pasado ya bastante el tiempo, hubo la costumbre ya en la Europa de asistir a los entierros con los caballeros con sombrero de copa. Claro. Y que era, y estos sombreros de copa eran heredados de padres a hijos. Sí. Sí. Sombrero aguantaba, vamos, era para siempre. Y la funeraria, aparte de vender el ataúd, que ya empezaba ya el negocio de la funeraria, depende del dinero que tuviera, podían ponerle un coche fúnebre, caballo. Y ese coche fúnebre podía ir con caballos, con hojas de acanto adornando, o en algunos casos un niño delante con un sombrerito. Y las plañideras. Y según el presupuesto también de la familia, el recorrido que se hacía... Claro, era bueno, mayor. Aquí en Melilla, yo no tengo mucha edad, en el sentido de que... No tiene mucha edad. Nació ayer. Bueno, tiene 10 años. Nació ayer. Pero, nació ayer. No hace mucho que seguían paseando a los ataúdes en coches de caballo. Sí. Yo me acuerdo cuando vamos murió... Vamos a ver, en Madrid Lechundi, yo me acuerdo, creo recordar haber visto subir coche de caballo. Me acuerdo perfectamente, el año 67 murió mi abuelo, el padre de mi madre, y yo recuerdo llegar al coche de caballo allí, a la puerta de la casa, salir el coche de caballo con el cristal todos detrás, claro. Eso lo tengo, vamos, metido en la cabeza, y estoy hablando del año 67, que es el que yo recuerdo. Bueno, yo decía lo de la edad, porque el año 67 yo era muy, muy chico. Yo es que el 67... Era un pollito recién nacido. Yo el 67 tenía 2 años, pero recuerdo perfectamente. Ah, vale. Yo bueno, no había nacido. Oye, a ver, ahí se me debe dejar a mí aquí de Tutankamón. Bueno, en el siglo XVII en adelante solo los adinerados van a poder enterrar en ataúd. Pero en el siglo XVIII ya existían las llamadas cofradías, que esto es algo que va a ser también importante, que ya las cofradías pagaban el ataúd y a veces llevaban también al muerto a hombro. ¿Cómo se hace aquí? Funerarias. Aquí, que es lo que se ahorraban el dinero, eso. Y bien si era de su gremio o era de alguna cofradía, pues bueno, pues así el muerto podía ser enterrado, porque si no tenían dinero no lo enterraban, ¿no? Iba a una fosa común. Bueno, que día sigue siendo un negocio, el tema de la funeraria, el tema de las compañías que se dedican a los seguros de defunción. Es sí. Que eso es un negocio, hay gente que lo paga toda la vida. Yo estoy hablando de eso desde hace muchos años. Claro. Yo me niego a pagar eso. Yo también. Es que vamos a ver, es que una familia que llega a un caso de esto que no tenga contratado ni el sitio, ni... Sí. Es una película, ¿no? Sí, es que échale 4 o 5 mil euros, sí. Hay familias que se han arruinado, porque han tenido un accidente, han muerto 4 o 5, ¿sabes? Y no tienen dinero para pagar esto. Ya. Yo sé que al final el Estado, la hombre, ciudad... Hombre, nosotros, siempre hace algo, servicios sociales, si no hay dinero... Pero que en algunos casos... Y luego la contratación o el alquiler, o como quieran llamarlo, del sitio de tal, se sigue pagando anualmente o cada lustro. Que es como se va pagando... ¿En el cementerio? Si quieres estar... Sí, no sé que sea en propiedad. Nosotros tenemos en propiedad. Sí, yo también tengo en propiedad, pero por ejemplo, mi abuelo está en Málaga y yo cada 5 años tengo que estar pagando el canon de... O cada 5 o cada 10 años, no me acuerdo ahora mismo. Esa es la historia, el tema de los enterramientos de pagar y no pagar porque... Es que si no pagas, se lo sacan al osario. Claro. Porque en Málaga hubo el caso del cementerio de San Miguel, que lo quisieron quitar todo el medio, y recuerdo que llamaron como 2 semanas antes del Día de Difuntos y dijeron que si querían trasladar el cuerpo y tener otro en el nuevo cementerio, había que pagar, no sé si eran 2 o 3 mil, en comparación hoy día, ¿no? Sí. 2 o 3 mil euros por cada muerto. Si tú tenías el cementerio de 5 o 6 muertos, ¿qué multiplica? Dice, ¿qué vas a hacer? Claro. Eso es un negocio. Claro. Hay gente por sentimiento, pagarían, pero otros no se pudo. Cuando tengas tus 7 u 8 personas familiares dentro de un cementerio. Claro, bueno, y aquí en Melilla hemos tenido el caso de cuando estaba el protectorado, de los enterrados en toda la zona del protectorado y eso, a la hora de recuperarlos y traerlos para acá, muchos se han quedado allí. Claro. Se han quedado en los cementerios de por ahí, vamos. De repente llega un ataúd económico donde más o menos todo el mundo puede pagar. Estamos hablando ahora ya en el siglo XVIII, casi final del siglo XVIII, y va a ser un invento
del emperador José II, que también fue rey de Hungría, rey de Bohemia, hermano de la reina María Antonieta, que le van a cortar la cabeza con la guillotina en 1793, pues José II inventa el ataúd bisagra, el ataúd más económico. No sé si tenemos una foto del ataúd. Bueno, ahí lo tenemos. Ese es el ataúd que inventó él, que es lo que estábamos hablando antes, el bisagra, que... Es que, mira, esto es que tiene su gracia, sí. Porque estamos viendo allí, a ver si lo entendéis. Sí, lo entendemos. ¿Eh? Se reutilizaba, se debía reutilizar, ¿no? Claro, abrían, bajaban. Abrían, se tiraba al muerto y cerraban otra vez. Y otro. Y reutilizaba el ataúd. Claro, está bien. Sí. ¿Eh? De verdad. Era reciclable. Reciclable y económico. Y delicado, porque el que está arriba no está viendo la jugada. Claro. Sí, sí. Claro, que ya cae al hoyo ya le da igual, y la familia que tampoco lo ve, como se acercaba menos al hoyo, ya uno que caía, bueno, pues ya, pues, pagaban menos, el entierro era en un ataúd, oye, pues, bien, y bueno, pues mira, pues, no, pues sería otro negocio alquilar ataúdes. Pero ya te digo. No lo sé. Mira, el negocio del ataúd, que proviene del árabe, por cierto, que significa caja, cajón o cofre, empieza, digamos, su comercio en este momento y que llega hasta hoy día, porque morir cuesta dinero, por lo menos en algunas civilizaciones, por lo menos en la nuestra. Pero ahora mirad los casos de... Bueno, hay una exposición anual que se hace en España, que son en Galicia, mira, exposición, que es en Galicia de ataúdes. Es que es increíble. Ataúdes de todas las formas, de categoría, distintas maderas, precios. No, la gente va a comprar, a la funeraria, a comprar 400.000 ataúdes, porque siempre hay alguien que se muere. Bueno, claro, yo he pasado en Sicilia, en Catania, por una calle, como la avenida, como igual de la larga avenida, llena de escaparates de ataúdes. De ataúdes. A los dos lados. Ahí tenías que tener era la increíble, foto. Sí, sí, sí. Entonces estaba aquello que fui a ver los muertos, aquellos los que... Los muertos ahí. Tenías que ahí. Eso es lo que se hace también... los muertos tuyos en Palermo. En Palermo. Bueno, pues esto era en Catania. En Catania. Y aparte todo lo que lleva, porque lleva detrás, si alquilas la sala, si no alquilas la sala, claro. Con música, sin música, si vas a poner comida, si es que es un negocio. Bueno, y esto es americano por comida, de Europa, sí. Pero y en Ghana, por ejemplo, que los ataúdes son aviones, autobuses, coches... Bueno, ahora vamos a ver algunos de ellos. Sí. Estoy pensando también en Bruselas, que en Bruselas también tiene una calle llena de tiendas de funerarias donde ponen el ataúd expuesto, los escaparates con el precio y la forma, el color, en fin. Pero mira, un ataúd. Hemos sacado una selección de algunos de tantas que hay. Por ejemplo, esto, un ataúd de oro. A ver quién puede pagar. Mira el ataúd de oro, todo de oro. Dale. Cualquiera lo quema. Esto luego irán a robarlo. Ya te digo. Pero hay gente que lo paga, ¿eh? Hombre, claro. Vamos, el muerto no se entera, pero igual vivo sí, no lo sé. Mucho dinero, es una ostentación todavía. Pero es muy descarada, vamos, yo no entiendo. Esto no lo entiendo yo, estas cosas, de verdad, a mí se me escapan. Increíble, ¿eh? O este, un ataúd en forma de piano, por ejemplo, pues a lo mejor el difunto era pianista. Esto yo, ¿no? Yo quiero un ataúd de piano. Y un ataúd en piano, ahí está. Entonces, mira, al lado está el avión. Sí, sí, bueno, es que hay de todo, ¿eh? Entonces abre la tapa... Y mira esto, el gallinito, sí, forma pollito. De gallina o de ave, pues ahí te entierra. Esto ya me huele más a los sitios americanos, ¿no? Bueno, pero el hoyo que hay que hacer para meter eso dentro. Ay, de mira, y el cerdito. Bueno, en forma de cerdo. El cerdito, ay. La mujer era granjero. O que murió de colesterol. O de Coca-Cola. Este bebía mucha Coca-Cola. Le encantaba la Coca-Cola y ahí metido una Coca-Cola. Y el avión. Uy, mira, la cámara de fondo. Este es muy fuerte. ¿Este José para ti? Sí, muy fuerte, vamos. Tú imagínate enterrarte con una cámara de fotos. Es que da gracia, gigante. ¿No? Sí, 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 sí. Una tú imagínate dentro de 10.000 años que hablan esto y digan esto. ¿Y aquí qué? Y que cuenten un programa como el nuestro. Eso, y la gente hablando de... hablaba, hemos encontrado enterramientos con formas. Fíjate. La gente tiene que flipar dentro de no sé cuántos años encontrarse este tipo de ataúdes. Bueno, y también hay uno de cristal, creo que también tenemos para ahí otro, que el de cristal es como el de la... Cenicienta, ¿no? Era... La cenicienta de cristal. Cenicienta no. La cenicienta tenía el zapatito de cristal. Sí. Esta era la Bella Durmiente. La Blancanieves. Blancanieves. Bueno, pues. Tenemos que hacer un programa de Disney para ponernos al día. La verdad es que hay unas normas dictadas por sanidad que no siempre todas son válidas.
y ellas piden, Sanidad pide que el material del ataúd sea biodegradable, cumpla con las exigencias higiénico-sanitarias que la ley exige en cuanto a traslado del cuerpo, enterramiento del cuerpo, material biodegradable, que yo no sé hasta qué punto esto se hace. Ten en cuenta que ahora mismo, bueno, ahora, hoy día la tendencia es más hacia la cremación que hacia el entierro. Hay un ciclo ahí de cambio que parece que... Y de tirarlo al mar, entonces tiene que ser biodegradable. También, antes no, antes de la cremación era más difícil. Ahora tienes que pedir permiso de todas maneras para tirarlo al mar. Bueno, te multan, Te multan. Te multan. Ya no se puede tirar los restos si así te, como si que te quiera. Pilla, se te multa. Yo tengo casos de conocidos que me han contado historias de yo quiero que me tiren en la avenida un puñado, en el rastro otro puñado. Yo así está mi padre enterrado en muchas partes, en el mar, en Santiago, en Melilla, en Palma. Yo tuve un amigo que pidió ser, que sus cenizas fueran esparcidas en el Manzanares. Sí, mi padre a puñados por muchos sitios. Y fuimos al Manzanares, un puñado de gente, ahí al puente por la noche. Y el novio tiró las cenizas, hacía tanto viento que nos cayó todo. Sí, nosotros también tenemos alguna buena con mi padre. Bueno, pues ataúdes el de hoy. Gracias, José, gracias, María. Gracias. Nos vemos pronto en Historias desde el Sótano. Amanda, asúmelo. Estás atrapada en esta limusina. ¿De verdad crees que eres una buena persona?